Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu curso de mecánica de fluidos. Seguimos con la introducción de tu curso de mecánica de fluidos, pues en esta ocasión te explicaré qué es un flujo interno y externo. Estás en tu canal EM Ingeniería. ¡Comenzamos! Una de las tantas formas en que se puede clasificar un fluido es dependiendo del lugar por donde éste fluye. Es decir, es muy distinto si se dirige por un canal confinado, sea un tubo o un ducto, o sobre una superficie como una placa, alambre o sobre la superficie de un tubo. Pues dependiendo de esto, verás más adelante que se desarrollan nuevos flujos como el laminar y el turbulento. Entonces, por ahora solamente vamos a considerar que el flujo puede ser interno o externo, para entender estos conceptos básicos muy importantes. Hablando del flujo interno, se presenta viscosidad en todo el flujo, mientras que el flujo externo solo queda limitado por una capa cercana a la superficie sólida. También puede tratarse de un ducto parcialmente lleno con un fluido y cuya superficie está libre. En este caso, se trata de un flujo con canal abierto, como por ejemplo puede ser un río o un canal. Con esto espero que hayas comprendido esta breve introducción acerca de los flujos en los fluidos. Así que esto ha sido todo, espero te haya sido útil este video. Y si es así, te propongo que me regales un me gusta. Y para saber qué tal te ha parecido este video, comenta si tienes alguna duda o sugerencia para el canal. También te invito a la fanpage de EM Ingeniería, donde podrás encontrar nuevo contenido sobre ciencia, tecnología e ingeniería. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Gracias.